Muy buenas tardes, soy Maximiliano Ortiz y a nombre de la Facultad de Ciencias y de la Comisión de Equidad de la Facultad, eh, le damos la bienvenida a la audiencia a esta Semana de la Diversidad. Eh, y bueno, el día de hoy tenemos a la maestra Angélica Sánchez Campuzano y a la maestra Xochitl Quetzal Barragán Sánchez, que vienen de la Facultad de Psicología a darnos eh, una plática titulada Colectividad, Cuidados y Comunidad entre Mujeres. Y bueno, eh, bienvenidas a, a ambas, y me permitiré también leer un poco eh, de su semblanza, quiénes son, qué hacen. La maestra Angélica Sánchez Campuzano es licenciada en psicología y maestra en psicología con residencia en psicoterapia para adolescentes por la Facultad de Psicología UNAM. Ha trabajado en asociaciones civiles como facilitadora de talleres e instituciones educativas como psicóloga escolar y docente a nivel secundaria y universidad. Actualmente es jefa de sede y psicoterapeuta de espora, psicóloga, eh, si, eh, si, si, psicóloga, psicóloga en la Facultad de Filosofía y Letras, psicoterapeuta en consultorio privado con adolescentes y personas adultas. Bienvenida, eh, maestra Angélica. Y bueno, eh, también tenemos la participación de la maestra Xochitl Quetzal Barragán Sánchez, quien es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología UNAM maestra en psicología con residencia en psicoterapia para adolescentes por la Facultad de Psicología UNAM, psicoterapeuta en práctica privada con adolescentes y personas adultas desde la psicoterapia psicoanalítica. Docente de la licenciatura en la Universidad La Salle, eh, tiene experiencia en acompañamiento psicosocial individual y grupal con perspectiva en derechos humanos. Y es jefa de sede y psicoterapeuta de Espora, que es la parte psicológica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pues bienvenidas y muchísimas gracias por aportar un poco de su trabajo y de ustedes esta semana de la diversidad. Eh, les, bueno, les cedo el espacio completamente. Bueno, si también parte de la audiencia en algún momento quisiera hacer algún comentario, lo pueden dejar y lo podemos abordar eh, alrededor de la plática por petición de las ponentes. Entonces también siéntase con la libertad completa de poder hacer comentarios y si no, pues también tendremos un espacio al final para, para comentarios de cierre. Bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Me parece fundamental que se lleven a cabo estos espacios en la universidad. En las distintas facultades, el esfuerzo que hace la Facultad de Ciencias por, eh, por, generar, por hacer eh, comunidad, ¿no? por, por permitirnos pensarnos como, como colectivo y poder compartir estas, estas charlas que finalmente lo que, lo que plantean, al menos para nosotras, es poner sobre la mesa temas que nos incumben a todas y todos y todes y poder eh, pues interesarnos, eh, ver qué implicaciones tiene. Entonces, pues les platicamos un poco. Nosotros habíamos pensado, cambiamos un poco el nombre este, de cómo estaba en la presentación, porque de entrada habíamos pensado como en el marco de la Semana de la Equidad, sin embargo, bueno, pensar en, en la equidad y pensar también en la Semana de las Diversidades, pues nos parece obviamente como totalmente relacionado, porque la apuesta es eh, también eh, hacia el, el trabajo que estamos nosotras. Planteando, además de visibilizar condiciones, ¿no? seguir cuestionando estos binarismos y estas estructuras de género como tan, este, como tan rígidas, que lo que hacen es vivirnos desde las eh, desigualdades, ¿no? vivirnos como, como con estas eh, problemáticas sociales que van de lo colectivo a lo individual y de lo individual a lo colectivo. Entonces, por eso es que nosotras presentamos este trabajo, igual apostándole a la parte de la diversidad. ¿no? Entonces, bueno, titulamos a nuestro trabajo, colectividad, trabajo de cuidados y mujeres, apuesta por la equidad. Vale, me uno al agradecimiento de eh, Angélica. Eh, gracias, Maximiliano, por la presentación. Gracias a la Facultad de Ciencias eh, y a la Comisión de Equidad, de la maestra Carla Ramírez, por la invitación. Eh, y bueno, en la línea de lo que eh, comenta la maestra Angélica, una de las cuestiones que nos pareció importante enmarcar como punto de partida es eh, algo que nos preocupa mucho desde la cuestión psicoterapéutica y desde el ser psicólogas es tener cuidado con la psicologización, como diría por ahí Anastasio Vejero, de eh, problemáticas que tienen que ver más bien con cuestiones sociales, con cuestiones de Estado, con cuestiones estructurales, con cuestiones institucionales. Y desde ahí es que nosotras tratamos de eh, poner el acento en la cuestión de lo colectivo, sin, como decía eh, Angélica, eh, pues dejar de lado... Esto que se denomina a veces como individualidad y, a, y que a veces nombramos también nosotras como una cuestión de pensar la singularidad, ¿no? Tampoco se trata de pensar esto donde se diluye la singularidad, ¿no? O la persona. Eh, en lo colectivo, pero pensar esos movimientos también eh, de conjunto. Entonces, desde ahí partimos eh, con tratar de poner en cuestión, eh, pues que la suma de los individuos, o sea, que, que no podemos pensar lo social como una suma de las individualidades, ¿no? Sino que hay un proceso eh, o hay una serie de procesos de mutua conformación que son procesos inseparables, ¿no? Eh, no podemos pensar separado lo individual de lo social, que son mutables, que son cambiables y que están en un flujo continuo. Eso es lo, en, en lo que queremos enmarcar, pensar el tema que, que, que hoy ponemos al centro, o eh, uno de los temas que ponemos al centro, que es el trabajo de cuidados. En ese sentido, eh, partimos de esta propuesta de Margarita Vaz eh, de pensar este concepto de la subjetividad colectiva que implica el reconocimiento que estamos insertas, insertos, insertes en procesos de creación de sentidos de sentido que están instituidos y sostenidos por formaciones colectivas, ¿de acuerdo? Y pensar cómo vamos siendo sujetos, sujetas, sujetes en un devenir histórico surcado por aconteceres grupales e institucionales. No vamos a ahondar mucho en ello en, en, en este conversatorio, pero pues vamos a pensar que llegar a nombrar, a conceptualizar los cuidados como trabajo de cuidados tiene toda una cuestión histórica e implica una serie de luchas constantes, además no, no, no son puntos de llegada, eh, pero poder hablar de eso, poder conceptualizarlo como tal y poder a partir de eso cuestionar prácticas y articular otras, hacer una apuesta por una articulación de otras prácticas y de otras conceptualizaciones y de pensarnos, eh, pues tiene que ver eh, con, todo, ¿no? o sea, con, con, con estos procesos sociales, ¿no? Que, eh, estamos atravesados atravesadas atravesadas por una convergencia de procesos heterogéneos marcados por ritmos densidades y temporalidades diversos en esto que eh, apuntaba también angélica o sea, eh, ahí nosotras eh, que quisimos insertarnos eh, en el marco de esta semana de la, de la diversidad o sea, como, eh, como una línea no eh, y bueno pues aquí pensar eh, les decíamos, ¿no? En esta ocasión vamos a poner el acento en el trabajo de cuidados, pero en realidad, eh, o sea, lanzamos la pregunta eh, en general, ¿no? O sea, como si cuando hablamos de la experiencia estamos hablando de algo que se reduce al espacio de lo íntimo o también es importante problematizarlo en función de, categor de la categoría de lo colectivo. Y es ahí donde queremos hablar, pues, de este tema. Por ahí conversábamos eh, en, en, el, en, el, en la preparación eh, de lo que estamos presentando hoy. Que, eh, hay una forma eh, de abordar la cuestión del trabajo de cuidados donde pues lo que se busca es eh, cómo acompañas a la por ejemplo a las personas que cumplen esta función de cuidadores primarios no eh, o cuidadoras primarias eh, cómo eh, puedes proporcionarles una serie de técnicas que les ayudarán a poder hacer mejor este trabajo que podrán ayudarles a ser, a sentir mejor que son cosas importantes, pero también nos parecía eh, muy relevante el poder no solo pensarlo nuevamente desde cómo le ayudas a una persona, ¿no? sino cómo podemos pensar este tema en colectivo y cómo podemos hacernos cargo en colectivo del trabajo de cuidados que ya iremos ahondando, que es algo que está presente ¿no? en la vida de todas las personas, así, todo el tiempo. ¿no? Entonces, bueno, eh, pues desde ahí... Eh, Planteamos una de las apuestas desde una, una línea de la psicología social que tiene que ver con reconocer que vamos siendo con los otros, ¿no? Con los con les otros, ¿no? Que esto implica una expresión de un proceso histórico social, y pues planteamos estas preguntas. Cómo nos vinculamos con nuestros otros, ¿no? Cómo acompañamos a los otros, cómo acompañarnos con los otros y lo que ponemos nuevamente subrayado, cómo cuidamos de los otros y de nosotros mismos, ¿vale? Entonces eh, vamos por ahí. Lo que eh, decidimos hacer en este eh, para 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 empezar a abordar el tema de trabajo de cuidados, pues es ir eh, desmenuzando los términos. Eh, traemos esta definición de la Organización Internacional del Trabajo respecto a qué es el trabajo, y nos dice: ¿no? Es el conjunto de actividades humanas, acá enfatizamos remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesario para los individuos. ¿De acuerdo? Entonces, acá quisimos enfatizar. Eso, ¿qué trabajo es, esté remunerado o no? Que es una de las diferencias al hablar, por ejemplo, de empleo que hace alusión a algo que sí implica eh, necesariamente un ingreso? Pero trabajo es, esté remunerado o no. Eh, y bueno, eh, traíamos también, pues esto, si ustedes buscan la definición de trabajo no remunerado, o sea, además de encontrar que es aquel que se realiza sin recibir algún salario o ingreso a cambio. Lo que van a encontrar es que los ejemplos que ponen para trabajo no remunerado es que tiene que ver con el cuidado. Con trabajo doméstico y funciones de cuidado, trabajo de cuidado, actividades de cuidado, lo pueden encontrar con esas formas, pero es lo que van a encontrar constantemente. Entonces, eh, funciones de, de cuidado, servicios de salud y educación, trabajo doméstico, que suele incluir tareas de limpieza, lavado, cocina. Cuidado de menores, personas mayores y o personas con discapacidad, ¿no? Entonces está ahí, el, el, que también veremos que muchas de las cuestiones que están pensadas como trabajo doméstico tienen que ver con el cuidado al otro, ¿no? Al, al, al otro. Entonces, bueno, Angélica. Gracias. Pues sí, un poco seguir pensando ¿no? en cómo se ha ido conceptualizando la parte del trabajo, pero también de los cuidados ¿no? y saber y entender que los cuidados implican una gestión cotidiana de bienestar propio y ajeno. ¿no? Entonces esto un poco como planteando que todas y todos todos necesitamos de los cuidados y cómo e ir introduciendo cómo se va eh, como asumiendo que solo ciertas partes de la población o de la comunidad tendrían que eh, asumir un lugar de cuidados cuando, bueno, pues justamente, justamente los cuidados implican una gestión cotidiana del bienestar, del bienestar propio y del ajeno, de todos los días, ¿no? Actividades que transforman nuestro entorno, pero también eh, permiten como, eh, bueno, pues hacer ciertas cuestiones que habrá que como dividirse o habrá a las que habrá a introducir otras actividades de forma simultánea, ¿no? Entonces esto es muy importante porque queremos enfatizar lo que implica, eh, bueno, obviamente en diferentes condiciones tiene una implicación distinta, pero que el cuidado implica eso, algo cotidiano, algo que hay que compartirlo con otras actividades al mismo tiempo y que, este, bueno, a lo propio y lo ajeno entonces eh, incluso el trabajo de cuidado se realiza para satisfacer algunas de las necesidades de otras personas eh, del hogar ¿no? y también de otros hogares o sea el trabajo de cuidado no solamente es como propio y ajeno de la gente con la que nos vinculamos o nos vinculamos como más afectivamente sino que hay trabajos de cuidados pues también fuera de nuestros digamos círculos más cercanos o de incluso lo que podríamos pensar como nuestras comunidades más cercanas eh, la siguiente por favor entonces bueno eh, finalmente una cosa es como pensamos la conceptualización del trabajo ¿no? pero pues por ahí va el trabajo de cuidados que como bien decía Sochit, bueno para conceptualizarse así hay, una, hay un recorrido histórico una lucha y una obli obligación me parecería como de seguir pensando, pensando estos conceptos y revisando a, a las personas que han que han permitido, ¿no?, que se visibilice, se visibilice, perdón, de esta forma, pero bueno, eh, los trabajos de cuidados, pues como, como les decía, los necesitamos eh, todas las personas, pero obviamente hay, hay grupos que lo necesitan de forma más vital, ¿no?, por ejemplo la niñez o personas adultas mayores, luego eh, funcional por la edad, personas con enfermedades crónico-degenerativas y, también personas con algunas limitaciones físicas o algunos trastornos mentales que quizá sean crónicos, que quizá sean un poco más severos, ¿no? Entonces, pues el trabajo de cuidados sí, sí los necesitamos todas las personas, pero también hay quienes lo necesitan de forma más vital y por lo tanto puede implicar... Eh, una carga o una o, o más energía más dedicación y como otras implicaciones más allá de, de pensar como como el cuidado y las acciones este en la misma como en la misma plataforma no o sea, hay que entender que hay diferencias entonces bueno pues eso eh, planteándolo acá eh, la no, siguiente que una de las cosas que que acá eh, también planteábamos es esto donde eh, o sea, ese es el cuidado, no se ejerce como, ah, bueno, si si estás cuidando a la niñez, no cuidas a personas adultas mayores o una persona adulta mayor no tiene comorbilidad, sino que muchas veces el cuidado se da, eh, ¿no? O sea, como justo de manera simultánea a varias personas que tienen diferentes características y que tienen diferentes necesidades. Y a veces ese cuidado no es algo que se reparta entre las personas que integran la familia, sino que recae principalmente en algunas o en algunas, ¿no? Entonces, no se presenta como, ay, pues sí, cuando cuidas eh, niñas, niños, niñas, no cuidas adultos, ¿no? Sino que ah. puede estar como eso a la par. Bien, entonces, eh, sí, bueno, creo que eso es muy importante, ¿no? Que son cuidados que además se, se reparten, no solo que los cuidados implica que se hagan otras actividades simultáneas que sino que las mismas actividades de, de cuidado pueden ser simultáneas entre sí no varias formas de cuidado varias varias poblaciones de cuidado también entonces bueno hay como un poco eh, poniéndolo de forma un poco más concreta no pero bueno hay otras formas de, de, de clasificar los tipos de trabajo de cuidados pero de entrada pensarlos como las actividades de cuidado directo personal y relacional que justamente tienen que ver como con la acción que se ejerce directamente con la persona, ¿no? por ejemplo alimentar a una bebé, eh, a un familiar enfermo, bañar, vestir, administrar medicamentos, llevar a o acompañar a alguien a distintos lugares, no a, la, a sus actividades cotidianas, a la escuela, a, a hacer el deporte, a la guardería, no. Este, a la terapia, eh, realizar, realizar trámites o pagos que, bueno, realizar trámites me parece que sí está más como indirecto, in pero como más bien, sí, acompañar a alguien a realizar esos trámites, perdón, y hacerle compañía a alguien también cuando, pues, no solo como por la cuestión afectiva, sino que pues requiere de un cuidado constante, de que haya alguien que esté atendiendo, que haya alguien que pueda escucharle, ¿no? Entonces bueno pues vemos que las actividades de cuidado directo eh, pues pueden ser muchas que nos encontramos casi casi que en el minuto a minuto de, de de ciertas personas no o sea como que hay personas que todos los días minuto a minuto están ejerciendo actividades de cuidado directo ¿no? entonces por eso también como la necesidad de, de ejemplificarlo para seguirle pensando y para seguir volteando a ver todo lo que implica un trabajo de cuidado ¿no? También están las actividades de, de cuidado indirecto, como podría ser, más que en un trato directo con la persona, eh, eh, digamos, cuidar el espacio para que sea, por ejemplo, habitable o funcional para quienes nos estamos relacionando en ese espacio. Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, nos encontramos con la limpieza, con la preparación de alimentos, con acudir por la despensa y entonces que haya con qué alimentarnos, ¿no? Este, hacernos cargo de que si la luz, el gas y todo lo que utilizamos cotidianamente, y con lo que si no, no podríamos estarnos conectando, no podríamos estar como compartiendo, haciendo nuestras funciones de, de, de la escuela, ¿no? en la empresa, etc. Entonces, eh, pues si vemos, eh, estamos rodeados, estamos rodeadas, rodeadas de actividades de cuidado directo e indirecto, ¿no? de trabajo, de trabajo de cuidado. Este, y bueno, pues que nos, espero que, que pues esto que nos empiece a poner a pensar, ¿no? Como qué implica esto. La siguiente, por uh -huh. eh, Bueno, también está, creo que un poco ya lo habíamos mencionado, que puede ser trabajos de cuidado no remunerado, en donde la prestación no recibe una retribución económica, ¿no? Lo cual no implica que no haya un trabajo, claramente, o lo, los trabajos de cuidado remunerados por ejemplo los que se hacen desde, desde el cuidado como bueno donde se recibe una remuneración eh, por ejemplo las personas que trabajan en los hospitales no el personal médico la, el personal de enfermería este y bueno la gente que también hace trabajos de cuidado indirecto por ejemplo en otras casas en fin eh, y que tiene tiene una paga, ¿no? Pero que generalmente la, muchas personas que realizan trabajo de cuidado, trabajo del tipo doméstico fuera de casa por una remuneración, a la par también hacen ese, ese trabajo no remunerado en sus hogares. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí se, se empieza como a. Bueno, no se empieza, ya se ha evidenciado muchas veces, pero nos pone, pone el dedo, ¿no? En común en el renglón. Bien, siguiente. Bueno, pues es importante pensar que obviamente eh, eh, como a lo que queremos apuntar es también a como la inequidad no y entonces pensar que la mayor parte del trabajo de cuidados es realizado por eh, eh, bueno de cuidados no remunerados además es realizado en la mayoría por mujeres y niñas ¿no? además pertenecientes a grupos sociales eh, a grupos socialmente desfavorecidos no solo en los grupos socialmente desfavorecidos pero bueno de, de por sí no ya como, como eh, Toda esta relación, ¿no? Como que las mujeres eh, tenemos como ciertas eh, obligaciones, casi como de, por nacimiento, una cosa así, entonces, pues ya se nos agencia la mayoría de los trabajos de cuidados. Y es. Oculiza la participación en el ámbito educativo, laboral y político, ¿no? Cuando hay. No sé, por ejemplo, cuestiones de consulta ciudadana importantes para, eh, para abordar temáticas de nuestra comunidad. Eh, ay, no, ¿Sí me escuchan bien? Es que, como que sí, okay. Bueno, eh, pues si alguien está ejerciendo los trabajos de cuidado en el hogar, va a tener poco tiempo para participar en la vida pública, ¿no? en, en, en estos otros espacios. Eh, a, bueno, lo del ámbito educativo, pues eh, pregúntele a alguien que está haciendo su doctorado y además está cuidando a una persona enferma, o pregúntele a alguien que quiere asistir a la secundaria, pero tiene que este, hacerle de comer al papá, ¿no? O sea, como en estas estructuras, pues lo complicado y cómo, cómo eso obstaculiza eh, el desempeño como más... Eh, más libre ¿no? en estos ámbitos. Eh, obviamente hay un cansancio físico. ¿no? obviamente hay una, hay, hay, hay una fatiga, ¿no? eh, obstaculiza las oportunidades económicas de las y los cuidadores Ay, No sé si las escuchan. Parece que perdimos su audio. Ah, okay. ah, sí, es que se perdió el audio. Ah, ok. Este, Ahí ya me escuchan. De obstaculizar oportunidades económicas. Okay. Uh -huh. Ahí ya se oye. Sí. Okay. Ah, les decía, ¿no? Como, como que obstaculiza las oportunidades económicas de las personas que, de los cuidadores, de las cuidadoras, y eh, alguien está recibiendo un beneficio económico por estos cuidados, ¿no? En, en este sistema. Entonces, pues preguntarnos quién está recibiendo ese, ese, esa remuneración y cómo se está quedando alguien con menos oportunidades económicas por lo mismo, ¿no? Afecta el bienestar en general, bueno, porque tenemos, eh, cuando hacemos labores de cuidado, pues tenemos menos tiempo para, por ejemplo, este, descansar, ejercitarnos, alimentarnos con como un poco más a conciencia, este, toda esta serie de cuestiones, eh, tal cual dormir, ¿no? este, luego las labores de cuidado se requieren desde muy temprano y se requieren también en la noche estar alertas y bueno, todo esto pues a, afecta a un bienestar en general porque además, bueno, pues eh, reduce las posibilidades de buscar actividades o como opciones, incluso la parte de la socialización que puede eh, pues apoyar la, el bienestar general de una persona. Pues vivimos en, en, en sociedad y necesitamos redes de apoyo y nos vivimos en colectivo. Y entonces, ¿qué pasa si no tenemos ese chance para eh, pues continuar como con, con esta vivencia en colectivo? ¿no? Ok, es que creo que se está trabando, pero si ¿sí me oyen. ¿Sí me oyen? Bien, ok. Eh, bueno, eh, sí, y finalmente, bueno, bueno, no finalmente, pero entre otras cosas, eh, menoscaba el ejercicio pleno de los derechos humanos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al trabajo remunerado y en condiciones dignas, el derecho a eh, pues este. A, a, a reunirnos a una vida digna a una vida digna claro a, servicios, a, sí, a otros derechos exacto entonces bueno de entrada este vemos que es un problema severo ¿no? el que el que estamos viviendo cuando se favorece o se sostiene que un sector o una parte de la población sea la parte como a la que se le asigna principalmente el trabajo de cuidados eh, la siguiente por favor Y bueno, eh, hay que pensar cómo, cómo eh, pues también todo el trabajo de cuidados y la, la forma en la que se ha distribuido, pues tiene un efecto de cómo, cómo o sea, como también es como un efecto de cómo hemos interiorizado las normas sociales, ¿no? En las que se plantea una división sexual del trabajo y se sigue naturalizando que los cuidados y las características idóneas para los mismos se relacionen con el género, ¿no? O sea, el, el, la división sexual del trabajo, pues tiene como una cuestión histórica, social, biológica, ¿no? en la que se, se plantea que por tener cierta, este, pues sí, tal cual, ¿no? Como cierta biología, entonces nos corresponde o tenemos mejores capacidades para de, desarrollar ciertas habilidades o formas de estar en la vida que entonces nos, eh, nos llevan al el, el trabajo de... de Que hacer mejores cuidadores, ¿no? Hacer como, como se plantea, ¿no? Esto que decíamos que se lo delega principalmente a las mujeres, además, este, como en un carácter obligatorio, porque entonces no solo, o sea, es una obligación entre comillas social, o se plantea como una obligación social. Pero además eh, lo interiorizamos así, ¿no? Como desde que nacemos y entonces nos van diciendo qué nos va a corresponder. Y bueno, pues el ejemplo eh, como muy común, que hasta los juguetes, ¿no? Hasta el acceso al juego está dirigido para seguir sosteniendo un sistema y una división en la que, pues, algunas personas se ven más favorecidas que otras, ¿no? Aunque hay una trampa también ahí, porque también hay, hay un, una... Eh, dificultad para quienes se les aleja del trabajo de cuidados, ¿no? Pero bueno, eh, hay que pensar en cómo eh, esta, este trabajo de cuidados se plantea un poco como, como de carácter obligatorio. Entonces, bueno, pues es, nos parece sumamente importante como reconocer el peso que tienen estos trabajos, por eso la, las diapositivas anteriores en las que les planteamos todo lo que es en lo cotidiano, un de cuidados para determinar el acceso y permanencia de las mujeres eh, al empleo, pero al empleo, o sea, pues, al, donde hay una remuneración, ¿no? A estos otros trabajos que son remunerados y que, eh, y bueno, y también pensar en la calidad de los trabajos, más bien en la calidad como de las la, o sea, prestaciones y el acceso a oportunidades que nos pueden dar como autonomía, que nos pueden dar. Este, eh, independencia económica, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante por eso, pues poner sobre la mesa que eh, este efecto de las normas sociales, eh, como construido y convencido desde la biología, pues lo que hace es que nos vulnera, ¿no? nos vulnera a las personas en nuestros derechos. Sí, que lo que eh, planteamos, o lo que queremos plantear aquí también es esta cuestión eh, por ahí eh, me brinqué una laminita que nos parecía también muy importante que es pues no se trata nada más de reconocer que es un trabajo y ya decir como ah ya reconocimos que es un trabajo o sea, como si sí, eso como punto de partida sino también cómo podemos apuntar entonces a que sea un trabajo que esté dado en condiciones dignas o Tomamos este concepto de la OIT de trabajo decente, ¿no? Que nos dice Levagui que el trabajo decente es eh, un concepto que busca expresar lo que debiera ser en el mundo globalizado un buen trabajo o un empleo digno. Entonces, si ya reconocimos que el trabajo de cuidados es trabajo, pero es trabajo no remunerado, ¿cómo entonces podemos empezar eh, a apuntar a esto? Que sea un trabajo que dignifique. Y que permita el desarrollo de las propias capacidades de las personas que lo ejercen, ¿no? Que un trabajo que tiene estas características es que tenga respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, que también ahí hablábamos. Por eso nos era muy importante eh, explicitar muchos ejemplos de los trabajos de cuidado cotidianos, porque era eso, están ahí todo el tiempo. O sea, cuando eh, alguien nos acompaña, a, ¿no? Este, por ejemplo, a una consulta médica, ¿quién nos suele acompañar, ¿no? La, Digo, hay excepciones. Acá lo que se habla es quién ejerce principalmente, pero el que alguien nos acompañe implica que ese, eso se puede hacer por amor, se puede hacer por afecto, eh, pero es un trabajo. Y eso está implicando que el tiempo que se dedica ahí no se le está dedicando a otra cosa. no Entonces, ahora vamos a hablar también de esa cuestión de, de la elección, ¿no? del de poder tener como, como un campo amplio de elección, pero bueno, ¿no? que tenga respeto a principios y derechos laborales fundamentales. Pensando, por ejemplo, que en el trabajo, pues, ¿qué exigimos, a veces? Que nos den periodo vacacional, ¿no? Tener una jornada claramente definida más allá de que hay también muchos inconvenientes en relación con, con, con los trabajos, ¿no? Pero poder tener como ciertos cortes. De pronto el trabajo de cuidados es perenne y no tiene ciertos cortes. Permitir un in ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, que no se, eh, que se realice sin discriminación de género de cualquier otro tipo y que tenga protección social, ¿no? Entonces... Eh, bueno, también subrayar eso en el reconocimiento de esto como un trabajo, y trajimos datos muy concretitos para eh, plantear el panorama, uno es, este, este es un gráfico interactivo, acá si quieren les dejamos el enlace, es eh, que está bastante interesante porque además pueden ponerlo por, por eh, además de revisarlo por región, pueden poner por algunos países, no venía el dato exacto de México, eh, pero bueno, pueden ahí hacer sus comparativas si, si les convoca el tema. Pero viene eh, los minutos por día que, en el que, que se dedican a trabajo remunerado eh, y trabajo de cuidados no remunerados. Entonces, eh, esta es un, eh, la, la estadística está publicada en 2019 eh, y en el, a nivel mundial eh, está por minutos. Las mujeres dedican 265 minutos por día a trabajos de cuidado no remunerado y 183 minutos por día a trabajo remunerado. Los hombres eh, 83 minutos y eh, a trabajo de cuidados no remunerados y eh, a 322 minutos a trabajo remunerado. En América, es esto que está aquí en la región de las Américas, en América, eh, las mujeres dedican 268 minutos por día a trabajos de cuidado y 175 minutos a trabajo remunerado. Los hombres dedican 155 minutos eh, por día a trabajos de cuidado no remunerado, 268 a trabajo remunerado. Algunos datos más concretos de México. Esta estadística es de 2014. En promedio, las mujeres eh, dedican, dedicamos 31.3 horas a la semana a trabajo doméstico y de cuidados. Los hombres dedican 11.3 horas. O sea, las mujeres dedicamos más o menos tres veces más eh, a la semana. Y pensando en el total de tiempo dedicado a labores domésticas, eh, este es un dato de 2017. El del tiempo total que se considera dedicado a, a, a trabajo doméstico y de cuidado, el 76.7% de este tiempo lo eh, dedican las mujeres a estas labores y los hombres el 23.3%, ¿no? Eh, y bueno, también otra de las cuestiones que nos pareció importante eh, compartir el día de hoy es que eh, hay trabajos de cuidados que eh, pues muchas veces eh, se prolongan muchísimo más en tiempo y esfuerzo sobre todo en comunidades que carecen de cierta infraestructura por ejemplo el trabajo de cuidados también eh, suple la falta de servicios básicos uno de los ejemplos que, eh, que, que podemos encontrar es el suministro de agua que sucede como las mujeres muchas veces están eh, asignadas al trabajo doméstico, eh, cuando se requiere ¿no? agua para, el, eh, para, para este trabajo o para el trabajo de cuidados, pues quienes van a las pipas o quienes van ¿no? eh, por, eh, por, por, el, eh, por el recurso, eh, pues son las mujeres y muchas veces se exponen, por ejemplo, incluso a cuestiones de violencia sexual, ¿no? de acoso, eh, al ir por. Por, por el agua, ¿no? Entonces, también considerar esto, porque otro de los puntos que, que ya eh, subrayaremos un poquito más adelante es que el trabajo de cuidados también está haciendo la, la, la chamba o el trabajo de cosas que le corresponden al Estado, no solo como a todas las personas que integran la familia, sino también cosas que le corresponden al Estado realizar. Entonces, eh, por ahí, Angélica, también nos ibas a contar, ¿no? Sí, no, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas? En, o sea, ahorita el servicio de salud. Está colapsado, bueno, siempre, pero entonces eh, dan de alta a alguien que todavía necesita cuidados dentro del sistema de salud pública, y quién es quien asume esos cuidados, ¿no? O sea, eh, tener a una persona enferma en casa que necesita de cuidados muy específicos, pero si no se tiene, por ejemplo, el recurso para eh, contratar a, a algún cuidador o cuidadora particular, ¿quién asume esos cuidados, ¿no? O sea, le, se le hace, sí, la, la chamba al Estado. ¿no? Finalmente, como es otra de las formas de, de, de pensarlo, quizá. Bien, entonces, eh, bueno, creo que ya lo, lo comentábamos eh, arriba, más como que me, anteriormente me confundí un poco, pero bueno, pues hablamos de lo mismo, ¿no? Cómo la división sexual del trabajo tiene que ver con un proceso histórico, social y político, mediante el que se han atribuido estas habilidades o competencias o valores y responsabilidades a las personas de acuerdo con características biológicas, ¿no?, Aso asociadas a uno u otro sexo. Entonces, eh, pues esto ha sido como, como el pretexto y la forma en la que se distribuyen estas, estas tareas, eh, como de acuerdo a, a o nos organizamos, ¿no?, de acuerdo como a, a ciertas características biológicas, y entonces se le asigna, generalmente se le sigue asignando, ¿no? Seguimos pensándolo así, el espacio eh, público y el trabajo entre comillas productivo pensado como productivo a los hombres y el espacio privado de las mujeres no incluso eh, hay gente que dice algo como, o sea, cuando hay una persona esto que plantea las dobles jornadas laborales no de, de hacer trabajo de cuidados y hacer un trabajo en lo público y estas cosas como hay, bueno pero pues tú querías trabajar no o sea, querías salir a trabajar o, o entonces si quieren trabajar afuera entonces tienen que dejar todo el trabajo bien establecido dentro, ¿no? Como en una especie de idea de que por las características biológicas asociadas a uno u otro sexo, a alguien le salen mejor los trabajos de, de cuidados, ¿no? Incluso eh, alguna vez escuchaba a alguien, a una mujer que le decía a su pareja algo como, oye, me voy a, o sea, ella cuidaba a su bebé unos meses de, de, de nacido. Y entonces ella le pedía que se quedara más tiempo él con su bebé porque, pues, aparte del trabajo de cuidado, ya quería hacer otro tipo de trabajos. Y entonces él le decía, bueno, pero apúrate porque empieza a llorar y yo no sé cómo tranquilizarlo. Y yo le decía a ella, ¿y tú sabes cómo tranquilizar? Pues, o sea, tampoco, ¿no? O sea, lo, lo infiero, lo trato de aprender, pero había como una idea de él de que, pues, ella por ser la mamá, por ser mujer... Eh, como que había, tenía una especie de chip mágico en el que ella ya iba a saber cómo tranquilizar a un bebé y no que es un aprendizaje, ¿no? que también le correspondía a él. Entonces, bueno, pues me, me parece como, como pertinente este, hacer este tipo de, de, de señalamientos. ¿Siguiente? Entonces, bueno, se olvida que estos roles son construcciones sociales, ¿no? que no es algo con lo que se nace o no, o sea, se nace con un cuerpo pero lo que se le agencia a ese cuerpo es una construcción social. Entonces, eh, y además, eh, pues eso nos, nos pone en entredicho, porque si nosotras nacimos con un cuerpo, con ciertas características, y se nos agencia agencian estos, estos roles, si no los cumplimos, entonces empezamos... Estamos siendo suficientemente buenas mujeres o suficientemente buenos hombres, como se espera que, que, que seamos, ¿no? Una cosa así que bueno, pues, eh, pues es bien difícil porque está, está como, está arraigado. ¿no? Entonces, además, se valora diferencialmente eh, los roles, ¿no? Como que la parte que como que se asocia a los, al trabajo de cuidados, que tiene que ver con lo afectivo, que además se plantea como que las mujeres nacemos como con mayor conexión afectiva o no sé qué, ¿no? Entonces, eso tiene un valor un poquito menos eh, importante pues porque eso no produce dinero en o sea en, entre comillas porque no habría manera de hacer trabajo remunerado si no hay un trabajo de cuidados nada más que pues, eh, pues capitalismo y bueno pues son cosas como mucho más complejas pero por ejemplo no a, a una fábrica que tiene este, personas empleadas eh, que pone un comedor, ¿no? que ahí hay también trabajo de cuidados, pero que ya las personas que, que van a trabajar llegan con las condiciones para producirle a la fábrica, condiciones que se subsanaron desde el hogar. ¿no? Y entonces, pues eso se lo ahorramos a la fábrica. ¿no? Un poquito como, como ir pensando estas, estas formas. Entonces, eh, bueno, el trabajo doméstico carece de reconocimiento y de visibilidad. Eh, y bueno, pues es, es importante como como seguirlo poniendo sobre la mesa eh, bueno reconocer los beneficios que se obtienen de forma personal familiar social y a nivel de estado a partir del trabajo de cuidados no remunerados pues me estaba adelantando no era un poco como como el ejemplo que estaba planteando ¿no? y que no podemos decir que el trabajo que produce es el que se da el que se da fuera o solo el que se re, se remunera no sino que el trabajo eh, pues, es, es trabajo desde que se dan las condiciones propicias para, la que, para que la persona viva y genere. ¿no? Eh, para la interrupción, o sea, acá también nos parecía importante señalar esto, ¿no? O sea, cómo nos beneficiamos eso en lo personal, en lo familiar, en lo social, cómo se beneficia el Estado y cómo eh, globalmente el trabajo de cuidados no remunerado sostiene un montón de cosas, o sea, no es quizás no, así, lo que encuentran, si ustedes se pueden a buscar sobre el tema, es que sostiene cuestiones, eh, perdón, ahí, ¿no? económicas y sociales, o sea, no es una a lo mejor, lo hace, ¿no? Aparte... Sí, pues, contiene la, la vida. vida. Exacto, así, ¿no? tal cual. Entonces, eh, bueno, esto ya lo, ya lo mencionamos, pero bueno, justamente que no sea remunerado no equivale a que no tenga valor. ¿no? Eh, y bueno, repensar nuestras ideas de valor también, porque pues vivimos como con ciertas estructuras, pero pues hay, hay que voltear a ver qué es lo que estamos planteando como, como que tiene valor, ¿no? Si es en un sentido monetario estrictamente o si es en un sentido de, eh, de otra forma también y otras necesidades de supervivencia. Y que tampoco va en la línea de no decir, bueno, ya reconocimos que tiene valor ¿no? y ahora vamos a salir todas las personas a valorarlo, y ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Cómo nos hacemos partícipes de, de ello? ¿no? Bueno, este, y digo, después de presentar como un panorama conceptual un poco más breve, lo que queremos también es generar, este, ya sea quienes están viendo ahorita o ya sea quienes puedan, como un poco, ¿y qué hacemos? ¿no? Además de, de, de visibilizarlo y de sentirnos como. De, de enojarnos también, ¿no?, de, de ponerlo sobre la mesa, bueno, pues eh, una propuesta o apuesta al respecto, eh, implica que, bueno, visibilizar que el trabajo de cuidados es responsabilidad de todas las personas que integramos la comunidad, todas las personas, ¿no? Eh, vamos a voltear a ver cómo se expresa esto en la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? yo creo que es, es importante como que de repente sí detenernos a ver quién se está haciendo cargo y en qué condiciones, ¿no? eh, bueno, entender que todas las personas dependemos unas de otras, no, hay una interdependencia y por lo tanto, eh, pues como seguir pensando, poder seguir reconociendo eh, como qué, o sea, como lo que es trabajo, lo que sostiene la vida, ¿no? el cómo nos podemos acompañar, eh, bueno y reconocer que las desigualdades de los diferentes y múltiples contextos eh, pues o sea, esta, estas, estas desigualdades plantean una plataforma, plantean problemáticas para disminuir un poco la carga individual y visibilizar y nombrar las violencias estructurales e institucionales, porque bueno, nosotras nos dedicamos a la psicoterapia y entonces claro que hay movimientos que se pueden hacer desde pensar lo individual, ¿no? pero eh, también devolverle a las personas como que esto que decía Sóchil, ¿no? No, no psicologizar y no pensar que... Algo que está haciendo una desigualdad eh, evidente y que está planteándose en un contexto eh, muy complejo, es, es como la responsabilidad de la persona vivirlo de otra forma, ¿no? Pues no, o sea, no o no solamente. Entonces, pues nosotras siempre ponemos el acento en, en poder eh, por eso transitar de lo colectivo a lo individual y de lo individual a lo colectivo. Ok. Um yo sí. ok. bueno, pues un poco también pensar no que estas normas sociales interiorizadas en las que se sigue viviendo así en el cuerpo, la, 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 la construcción este y la historización de la división sexual del trabajo, este, bueno, pues saber que, que, que lo hemos naturalizado y que, eh, que bueno, pues necesitamos como pues sí, desnaturalizarlo, ¿no? Desde diferentes trincheras. Me parece que personas que estamos en los ámbitos también de la salud, ¿no? Pero también en los ámbitos de, de, la, de la enseñanza, ¿no? de, de, en estos foros en los que podemos hablar, en los que nos dan oportunidad de hablar, pues es nuestra, nuestra obligación, ¿no? Luchar por desnaturalizar estas normas que nos han lastimado tanto, porque además, eh, pues es muy. A veces se vive como muy doloroso, muy culpígeno la, la, la presión de cumplir con expectativas o mandatos que además nos rebasan hasta físicamente, ¿no? pues hasta energéticamente, como en una cuestión de, por ejemplo, las dobles jornadas laborales ¿no? de, de muchas mujeres, el, el sentir que entonces si estoy teniendo un proyecto fuera del hogar y no lo estoy sacando bien. Este, es porque no soy lo suficientemente lista, es porque no le estoy echando ganas, o también porque aunado a ello le estoy, estoy trabajando otra jornada ¿no? en, en, en mi casa o con otras personas. Entonces, bueno, son tratar de seguir, o sea, seguir presentando estas, estas, estos mandatos y, y como, como ahora sí que heredándolos de generación en generación, pues lo que hacen es que nos hacen vivir como con, con restricción, ¿no? con problemas de salud, con, eh, con mucha culpa, como de no poder cumplirlos. Entonces, pues no queda más que seguirlos cuestionando, que me parece que es algo que hemos visto toda esta semana, ¿no? que, eh, que organizaron y que pues, la, las personas que estuvieron hablando y que están en otros foros y que lo que nos permiten es seguir pensando formas de cuestionarlo, ¿no? Otras, otros espacios y otros discursos para cuestionar esos mandatos. Eh, de, dejamos de ver también que muchas veces los conflictos laborales pues tienen que ver con eh, cómo se ha estructurado y cómo nos hemos vivido, cómo hemos vivido esta opresión por lo mismo, ¿no? Jornadas dobles de trabajo, el que no le podamos apostar, si nos dedicamos al trabajo de cuidados, no le podamos apostar a una especie como de jubilación o algo que permita eh, el ahorro, ¿no? Y entonces, acceder a otras formas de deseo más allá de las que nos dijeron que teníamos posibilitadas si nacemos con, un, este, con una biología o con otra. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues creo que eso es, eso es muy importante porque pues, los ideales de masculinidad y feminidad siguen justificando y explicando el acceso diferenciado a la remuneración en relación con los cuidados. ¿no? Entonces, este, pues, como que... Creo que también por eso es muy importante seguirlo cuestionando. Eh, y bueno, esta, esta división del trabajo afecta tanto a las personas que se dedican al cuidado como a quienes, no, entre comillas, no les permiten realizarlo, ¿no? Estos mandatos de masculinidad, por ejemplo, si hay alguien que disfruta mucho de poder tener una cercanía y ciertos cuidados, por ejemplo, con sus, con sus hijos y eh, no porque tú tienes que salir a. Eh, a trabajar remuneradamente y entonces a sostener el hogar, sostener económicamente el hogar. ¿no? O sea, esto también afecta a, a los hombres y es muy importante que podamos eh, seguirlo planteando para que entonces eh, pues la apuesta sea porque valga la pena cuestionárselo. ¿no? O sea, como que, bueno, este, creo que queda muy claro eh, como la balanza ¿no? de, la, de la parte de la equidad. Pero, bueno, pues a, a todas las personas nos afectan estas, estas divisiones tan marcadas que se siguen sosteniendo. Ah, si quieres lo continúo. Es... Sí. Y bueno, pues eh, en esta propuesta puesta. Eh, pues eso, seguirnos pensando, escribiendo, movilizándonos por reconocer, reducir y redistribuir mm, el mm. trabajo de cuidados no remunerados. O sea, nos parece muy importante de entrada la cuestión, insistimos, de nombrar, eh, de identificar, de reconocer y también de pensar cómo nos vamos a hacer cargo en nuestros entornos inmediatos, pero... También pensar cómo volvemos eso como una exigencia hacia el Estado, ¿no? O sea, cómo hacemos, cómo volvemos esto una exigencia para que el Estado también garantice la creación de nuevos servicios públicos de atención, de cuidado, que se dignifique el trabajo de cuidado, que permita afrontar las necesidades sociales emergentes y cómo se mejora los servicios que ya están. Porque también acá hay una doble trampa, que en esta división sexual del trabajo que, eh, que, que, que hablaba Angélica hace un momento, eh, también sucede que entonces cuando eh, como mujer eh, que muchas mujeres cuando puedan salir a buscar un trabajo remunerado muchas veces se les asigna también en lo remunerado trabajos de cuidado y que los trabajos de cuidado remunerados también suelen estar pagados no entonces hay un montón de luchas por, por, por hacer y por seguir denunciando, por seguir denunciando y por seguir trabajando. Poner el cuidado como una obligación psiqui, eh, cívica, perdón, o sea, que si formamos parte de una familia, formamos parte de una comunidad, formamos parte de una sociedad, las tareas de cuidado son un deber ciudadano. O sea, nos cuidamos, sea, está toda esta cuestión del autocuidado, pero también el cuidado del otro y también ser cuidados por el otro. Pero que si hablamos de ser cuidados por el otro, justo hay alguien que cuida y a veces ese alguien no está es solo una persona solo algunas personas las que se encargan de cuidar de los otros y nadie cuida de ellos no eh, y pues esto que ya también nombraba Angélica que es pues pensar qué valor se le da al trabajo de cuidado y justo a lo mejor poder cuestionar y movernos de las valoraciones que tienen que ver eh, meramente con la remuneración y es importante la remuneración económica pero no es solo valorar desde cómo puedes monetizar eh, los cuidados no entonces, bueno, pues esto también que, que se nombra la transformación de los mandatos sociales, que además esto es una tarea permanente, ¿no? O sea, que no es como, en, no, ah, ya lo ubiqué y ya, o sea, que de entrada a veces ubicarlo cuesta mucho trabajo y a veces desmontarlo, bueno, es, es ¿no? O sea, porque tiene justo toda, todo este peso histórico, este, familiar, ¿no? Pero si sí es estar constantemente en este trabajo, eh, yo diría como de desmontar, desmontar, desmontar. Y ver qué vamos, ¿no? Ahí rearmando, qué vamos construyendo, a lo mejor más que rearmando, qué vamos construyendo. Eh, pues bueno, ¿no? O sea, que es esto que, que, que ponía Angélica eh, sobre la mesa, que es recordar que eh, hay muchos, eh, o sea, que estos mandatos, que muchas de las asignaciones que tenemos sociales, que ¿no? O sea, que toda esta construcción del género tiene que ver con eso, con una construcción social que no es una cuestión inherente, que está pegada con, no, eh, que las configuraciones familiares pueden ser distintas, eh, que la fuerza pueda estar en el vínculo y en el lazo social. Eh, y pues esto, no, también que nosotras como psicoterapeutas, pues podemos seguir acompañando a visibilizar estos mandatos que limitan a las personas. Eh, con Hablábamos también un tanto de esto que se escucha a veces desde el consultorio, donde, ¿no? Como justo, ¿no? A veces se vive con culpa cuando... Eh, no se está cumpliendo con eso que se, no con ese estereotipo de lo que es ser mujer con ese estereotipo de lo que es ser madre con ese estereotipo de lo que es ser hija eh, y que muchas veces está ligado cumplir con ese estereotipo tiene que ver con cumplir tareas de trabajo ¿no? o con trabajo doméstico y trabajo de cuidados no entonces poder también movilizar desde ahí poder eh, plantar, plantear preguntas por ahí eh, con, hablábamos también por ejemplo de esta cuestión de a veces eh, en las familias eh, en esta cuestión de cómo se piensa el trabajo remunerado, cómo ese trabajo productivo eh, y cómo el trabajo valorado, pues a veces resulta que eh, las los lesiges, no, con quienes se identifican es o a quien eh, o que, eh, a quien aspiran, ¿no? eh, a quien ponen como figura ideal es a la, al, al padre que eh, cumple estas, este, este trabajo remunerado, ¿no? Y que de pronto hay una desvalorización y una devaluación importante hacia la persona que ha hecho todos estos trabajos de cuidado. Incluso a veces hay hasta reclamos, ¿no? Como, eh, podríamos estar en una mejor condición si tú trabajaras, podríamos, ¿no? Este, o como, ¿por qué tú no trabajas, ¿no? Cuando, pues, justo a, el, lo, lo que ha permitido que el otro salga a trabajar, pues es... Quién sostiene el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, ¿no? Y también en, en relación con eh, esta semana eh, de la diversidad, pues pensábamos eso, ¿no? O sea, cómo estos binarismos obturan posibilidades, ¿no? Cómo se queda lo valorado en un solo lugar, cómo eh, hay por un lado lo que se devalúa, lo que se excluye, lo que se invisibiliza, lo que se considera como no deseable, ¿no? Eh, por un lado y por otro lado está, ¿no? Como lo que se considera deseable, valorado, a lo cual hay que aspirar, cómo se piensa, por ejemplo, el éxito, ¿no? Este, incluso esto que se vive a veces en, en, en la misma comunidad o que vivimos, ¿no? Cada uno como... De donde eh, lo afectivo parece que es algo que queda devaluado y lo que hay que hacer es inteligente, es tener como ¿no? desarrolladas las capacidades cognitivas al máximo, como que lo demás nos estorba, ¿no? Entonces, es justo poder pensar esos binarismos, o sea, porque lo que hay ahí es un binarismo, o sea, en realidad los afectos, por ejemplo, forman parte, ¿no? De nuestro psiquismo, forman parte de lo que somos, no es algo que está extra, los trabajos de cuidado son algo que está en la base, ¿no? Eh, de, eh, como decía Angélica, de la vida misma, ¿no? Entonces, no es como que por un lado justo esté el trabajo productivo, ¿no? Que tal cual produce, que genera remuneración y demás, y por otro lado, pues este trabajo que, que además, pues a veces ni lo vemos como, como trabajo. Entonces, por ahí este, traíamos esta imagen, Angélica. Sí, sí eh, bueno, esta imagen la sacamos de un texto que hablaba de los trabajos de cuidados durante la pandemia. Y entonces dice, ¿no? El mundo no está parado, seguimos sosteniendo la vida. Y finalmente, como que se hablaba de pronto que la pandemia se había, eh, como que se había parado el trabajo, ¿no? O el trabajo afuera y entonces se hacía el trabajo a distancia. Y entonces, pues, un poco como, pues sí, el trabajo el trabajo que siempre se ha hecho pero a distancia de la remuneración y el reconocimiento es el trabajo de cuidados ¿no? entonces me parece que, que pues esta imagen nos nos ayudaba mucho a, a como a metaforizar un poco de la, la, lo fundamental ¿no? y que no nos daría muchas conferencias para poder visibilizarlo pero bueno que es importante Seguirlo poniendo sobre la mesa, ¿no? Incluso pensando un poco en la pregunta ahí de, de Samuel, que dice: ¿Cuál es la mejor forma de luchar contra estas estructuras que invisibilizan y predisponen a las mujeres a estar, entre comillas, al servicio de otras personas y que les impide llevar una vida plena? Bueno, no sé si hay una, si hay una mejor forma. Pero me parece que cada quien desde nuestras trincheras estamos haciendo por plantear eh, esto que les decíamos, no, por acompañar, por ejemplo, nosotros en el consultorio a cuestionarse a las personas eh, sobre esas, esos mandatos que les hicieron creer que eran que son como inamovibles y entonces al buscar esta al cuestionar eso inamovible y flexibilizar nos parece que es una forma de luchar contra estas estructuras, no entre, me parece que hay muchas otras, pero para, para nosotras desde la psicoterapia nos hace mucho sentido justamente la responsabilidad de seguir cuestionando teóricamente, pero de escuchar también los discursos allá afuera, porque luego creemos que, haciendo referencia a esta pregunta de si en México sigue habiendo marcados estos patrones, luego creemos así como que en la academia y con quienes discutimos, que no ya no tanto, ¿no? Pero nos vamos a... Una comida con la familia y nos damos cuenta que nos, nos siguen concibiendo como en estas cosas de eh, mujeres, madres cuidadoras, amorosas, hombres como más desapegados, incluso a los que hay que cuidar. ¿no? Entonces, por supuesto que sigue habiendo mar, este, patrones muy marcados. A veces hay algunos que son como más eh, sutiles, eh, bueno, sutiles como desde lo que se ha visibilizado. Por ahí creo que alguien ya hablaba como de estos micromachismos, ¿no? De todas estas formas en las que, eh, como con el discurso, pues esto que les contaba de esa persona en la que la pareja le decía algo como, ay, no, pero es que yo no sé cómo tranquilizar al bebé, tú, tú sí, ¿no? Tú sí sabes, o sea, como asumiéndolo porque biológicamente nacemos con un chip o qué, ¿no? Entonces me parece que sí, por supuesto que sigue habiendo estos eh, patrones tan marcados. Sin embargo, eh, esfuerzos como estos, esfuerzos como eh, 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 los movimientos feministas, ¿no? en la academia, pero también en las comunidades, ¿no? cómo se hacen estos esfuerzos por reconocer, visibilizar estas conductas que, por, por supuesto, nos dan, por ejemplo, el concepto de trabajo de cuidados y que nos permite plantearlo desde ahí. ¿no? Entonces, hacernos eh. cargo en el reconocimiento. O sea, que si ya hay un reconocimiento, pues también toca hacerse cargo, porque no es nada más, insisto, la enunciación, sino es ahora que podemos enunciarlo, que podemos nombrarlo como lo que es, cómo nos hacemos cargo. Pero ahí volvemos al tema, desde lo singular y desde lo colectivo. ¿no? Esto que decía Angélica, a veces parece una burbuja, a lo mejor con, con, y que además pasa, ¿no? O sea, que además pasa en redes sociales esto de la burbuja, ¿no? De qué es lo que, de, 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 de este, este, de lo que te arroja, ¿no? Como la red social, pero a veces incluso al interior todavía, ¿no? De la universidad, de la academia, pues imperan ciertas prácticas, entonces es poder interpelarnos, poder cuestionarnos, no, no en una cosa tampoco, o sea, tampoco se trata de buenismo, ¿no? Decir, ah, yo ya me di cuenta y entonces, no, o sea, podemos, o sea, que muchas, eh, o sea, crecimos con esto durante muchos años, esto era lo que se nos decía, eh, que era lo natural, ¿no? Entonces estamos empezando a desarmar, esto va a llevar muchísimo tiempo, entonces no estamos salvados, salvadas, salvades, ¿no? Entonces es como nos continuamos, con, a mí me pasa ¿qué es eso? Es, ¿no? Cuestionar, 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 cuestionarnos y también poder cuestionar al otro, poder cuestionar también, ¿no? A ese otro que de pronto sostiene ciertos discursos, sostiene ciertas prácticas. ¿no? Me parece. Sí, Maximiliano. Ah, sí. Me parece muy interesante porque, justamente en estos espacios que se forman a través de la comisión, hay una sección que se llama Mujeres que Inspiran, ¿no? y es como una repetición constante el estar viendo que están pensando en qué van a hacer con la maternidad, y en qué van a hacer con el abuelito, y en qué van a hacer con el papá, y en qué van a hacer mientras están haciendo el doctorado, la maestría o el intercambio. Entonces, creo que sí da mucho que pensar y reflexionar en torno a cuál es nuestro papel y que no estamos ayudando cuando nos eh, metemos a las cosas de cuidado, estamos siendo responsables de cosas que tendríamos que hacer normalmente, ¿no? Y bueno, quería ligar esto con la siguiente pregunta: que eh, dice, desde nuestro lado, como universitarios, universitarias, universitarias, ¿cómo se puede trabajar para eliminar estas normas sociales? Ah, bueno, yo retomaría esto que dices Maximiliano, es, in, o sea, es insistir insistir, insistir, así o sea, es eso eh, cuestionar nuestras prácticas es repensarlas, ¿no? es pensar las dinámicas de los lugares en los que nos, nos insertamos ¿no? este, o sea, esto que dices me parece muy importante porque así, o sea no se vayan muy lejos, escuchen a quienes tienen cerca, por eso poníamos esto, a ver en la comunidad en la que cada una de las, de, de las personas que escuchamos estamos inmersas quién cuida de nosotros, quién ha permitido, por ejemplo, o sea, no, no, no o sea, porque en la universidad justo lo que hay es una diversidad, una pluralidad de casos, ¿no? Pero para muchos de nosotros qué posibilitó que pudiéramos acceder a estudios universitarios, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas personas que, 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 que tienen historias muy particulares, ¿no? Muy, ¿no? Pero para muchos otros es quién qué nos ha permitido, quién nos permite sostener espacios universitarios, por ejemplo, ¿no? Incluso hasta pensarlo con, a veces con las mismas compañeras y compañeros, ¿no? Hay, hay compañeras que están estudiando una carrera, que, está, que son madres, que están ejerciendo principalmente los trabajos de cuidados con sus hijas, y eh, cómo también nosotros podemos eh, plantearnos cómo apoyamos, ¿no? En un, tal cual, en un trabajo en equipo, ¿no? De pronto esta competencia entre, entre compañeras es como, ah, no, pues yo, yo hice esto y yo fui, y eh, sin voltear a ver que... Pues sí, que, que, que en el caso, por ejemplo, de los hombres, hay una posición privilegiada y que hay que reconocerla. Y si en algo de eso podemos, como, soltar un poquito del poder, ¿no? Que, 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 que detentamos con eso, o sea, como, tal, tal vez también así, ¿no? Volver a ver a nuestras, a nuestras compañeras, compañeros. Eh, ahora, estamos hablando, por ejemplo, en esto de, de mujeres que inspiran de mujeres que acceden a un doctorado, de mujeres que también, este, por supuesto, que han tenido que como pensarse en esto del trabajo de cuidados, pero incluso pues estas comunidades en las que hay muchas mujeres a las que les dicen que ni siquiera van a estudiar porque a ellas no les corresponde esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo, cómo pues eso, ¿no? Seguirnos preguntando, voltear a ver, en, quizá en, en nuestro entorno más inmediato, y luego pues salir, seguir apostando a lo a, a más salir, afuera. Voltear a ver, ¿no? Voltear a ver al otro. Me parece muy importante. Le contaba a Angélica cuando preparábamos esto de una experiencia saliendo de la licenciatura. Fue un trabajo que se, un proyecto de investigación entre la universidad este de Chapingo, la UNAM y este, la OIT. Entonces, ahí lo que se trataba de hacer era recolectar datos para eh, tener eh, información sobre el trabajo infantil. Entonces, íbamos psicólogas porque eh, pues lo que veían es que si tú le preguntabas eh, directamente eh, a las niñas si trabajaban, ya sabían que tenían que decir que no. Entonces, íbamos a, eh, a, a, a ver a jornaleros migrantes y era muy eh, interesante y muy doloroso en realidad, ¿no? Este, porque... Eh, para poder medir el trabajo infantil en niñas, lo que hacíamos era eh, medir justo el trabajo de cuidados y domésticos. O sea, porque en los niños lo que se veía es que, pues muchas veces era esta cuestión de terminar la primaria. Algunos podían estudiar la secundaria, muchos no, y ya se iban a los, a los campos. Las niñas se quedaban más bien en casa, pero tenían a su cuidado, eh, tenían a su cargo, perdón, el cuidado de los hermanos menores, ¿no? Entonces. Eh, o sea, es eso, ¿no? Me parece que es voltearnos a ver, voltear a ver a nuestros otros, pero también es eso, voltear a ver, voltear a ver que hay otras personas y que hay otras realidades, ¿no? Y, y bueno, un poco pensando en lo de las redes sociales, bueno, pues las redes ayudan a visibilizar y me parece que pueden ser una herramienta para seguirle apostando a la denuncia, a poner sobre la mesa, también pueden ser una herramienta que mal ocupada este, puede seguir eh, fomentando y reproduciendo estereotipos, ¿no? Entonces, pues más bien, pues tiene que ver como con quienes estamos atrás de, de esas redes. Sin embargo, por ejemplo, yo he visto que, que a, a muchas mujeres les ha permitido eh, plantear su trabajo. Por ejemplo, su trabajo de escritura, ¿no? Como la creatividad, hacer cursos, este, generar cierta remuneración que a lo mejor estaba haciendo más, más difícil por toda la parte del trabajo de cuidados. Entonces, desde mi perspectiva puede ayudar, pero también puede re, seguir reproduciendo estereotipos que será con lo que siempre nos vamos a, a encontrar, ¿no? Como con estas, como con estas dobles, este, con lo, lo posible y lo imposible, ¿no? Que este pensaría yo. Y es estar advertides, ¿no? Es hacer un ejercicio de estar advertides que esto existe, que esto pasa, y que esto lo podemos reproducir, ¿no? O que puede estar siendo reproducido en, en, en nosotros. Y nada más para, una, ahí me voy a revisar un poquito que este, en esto que preguntaba Fer. Eh, o sea, pensaba también en, en, en esta cuestión, y que decía Angélica, de, de, de ver, por ejemplo, a nuestras compañeras universitarias, eh, ya no nos metimos mucho en ese tema porque excedía, pero bueno, está la cuestión de la división sexual del trabajo, está este concepto del techo de cristal que tiene que ver con todas esas barreras que de pronto justo es muy difícil visibilizar, que van obturando justo la incorporación de las mujeres a los espacios públicos, al trabajo remunerado y digno, ¿no? Entonces, a lo mejor reconocer eso, porque parte, por ejemplo, del tema, eh, ¿no? De, de estas barreras invisibles tiene que ver con... Eh, no es la misma libertad la de un hombre transitando el espacio público a las 10 de la noche que la de una mujer transitando el espacio público, incluso en ciudad universitaria a las 10 de la noche. Entonces, por eh, ejemplo, se ha, se ha estudiado esta cuestión de cómo las mujeres muchas veces eh, tomamos elecciones pensando en eso, ¿no? Y entonces esas elecciones... Van capturando justo campos de posibilidades. Entonces, también, ¿cómo acompañamos en eso? ¿Cómo acompañamos y además, cómo denunciamos? Porque algo, y por eso traíamos el tema de la colectividad, es no nada más pensarnos que es un ejercicio que consideramos fundamental, pero es como también volvemos esto una exigencia a nivel Estado, ¿no? A nivel institucional, y cómo decimos, a ver, necesitamos que las condiciones sean estas, necesitamos. Eh, que alguien nos garantice que podemos estar seguras, que en el campus universitario podemos caminar seguras, necesitamos poder ¿no? continuar exigiendo, ¿no? y esa exigencia no es menor. ¿no? Entonces, si sí hay una realidad que reconocer, pero es importantísimo ponerlo en términos de exigencia, ¿no? porque no es nada más justo, trabajémonos, trabajémonos, fundamental, pero también exijamos. ¿no? Eh, y había otra pregunta sobre dónde encontrar más información. Eh, eh, pues bueno, así les podemos nosotras eh, como compartir, no también lo que encontramos en esta búsqueda. Eh, por ejemplo, Oxfam tiene cosas interesantísimas eh, para pensar. Es justo y además el trabajo en, en comunidades. La Organización Internacional del Trabajo tiene también textos, eh, no y además son textos que suelen ser bastante amables. Tienen, este, tesauros, no entonces así puedes ir buscando, encontramos un glosario de mujeres, que es una maravilla, ¿no? este eh, mujeres, no mujeres, también tiene ahí unas publicación, una publicación muy, muy interesante. Son, son textos muy amables, muy, ¿no? O sea, como muy accesibles. ¿No? Si quieren... medio También donde podamos tener algún tipo de contacto con ustedes, en caso de que alguien eh, se interese por las cosas que trabajan o algún punto que hayan compartido durante la charla y que puedan eh, ponerse en contacto directo. Sí, podemos compartir, no sé, Ángelica, pues además de los correos de Espora, este, pues no sé si quieras compartir tu correo. O sea, los sí. ponemos acá. Puedo compartir ahí mi, mi, mi correo personal. Este, lo Perfecto. estoy escribiendo y ahorita se los dejo. Yo también déjenme lo reviso porque no me... Bueno, además de eh, un vínculo que puede ser Spora, a través de espora.ciencias.cunam.mx, también Angélica... Punto scampusano arroba gmail, punto com. Uh -huh. perfecto y xochitl.barragán arroba ciencias.unam.mx punto, punto, y además pueden googlear la página de espora ah, <laughs> Spora Unam en, en su buscador y ahí este, también nos encuentran <laughs> así es Perfecto, pues muchísimas gracias de parte de la Facultad de Ciencias, de parte de la Comisión de Equidad, eh, de parte también de toda la comunidad, porque me parece que son temas súper relevantes que, eh, si bien no están de moda porque se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, es un momento también bastante... Eh, estratégico incluso que nos hace reflexionar. Venimos de una pandemia, estamos en una semana de la diversidad, venimos también de cierre de la semana de la equidad. Claro que son temas muy importantes y creo que son temas que deberían de estar. Eh, con muchísimo más enfoque, muchísima más publicidad y muchísimas gracias también por, por su participación que es fundamental para nosotros, eh, pues justo seguir construyendo, nutriendo y trayendo visiones como las de ustedes. Entonces, les damos las gracias, eh, también le damos la, eh, las gracias a la audiencia y a todas las personas que nos estuvieron sintonizando y les eh, invitamos a eh, la última charla, que es la charla de cierre de la Semana de la Equidad a las 4 de la tarde. Eh, estarán hablando de espacios inclusivos dentro de la universidad. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. También gracias aquí nos y aquí nos dos. John, Gracias, Maximiliana A ustedes, gracias.